Aquí estamos, 12 del mediodía, 2 minutos. Aquí sigue la W. Muchas gracias por estar con nosotros y por conectarse con nuestra señal a través, bueno, de los muchos canales que usted tiene para poder estar con nuestros invitados y, por supuesto, con toda la información que les traemos al mediodía. Nuestro numeral de hoy es mal ejemplo. Numeral es mal ejemplo. Y dígame, Paola, si no es mal ejemplo lo que pasó esta madrugada con un senador de la República, Alex Flores, en la ciudad de Cartagena. Numeral es mal ejemplo. Sí, señor Juan Pablo, muy buenas tardes. Es un mal ejemplo, aunque él crea que no, pues por lo menos eso fue lo que dijo inicialmente cuando salió a explicar lo sucedido allí en la ciudad de Cartagena, pero todos vimos, Juan Pablo, cómo se salió de la ropa estando pues en un alto estado de alicamiento. Por decirlo menos, ¿no? Por decirlo menos, sí, señor. Y además, pues, atacó o agredió a la Policía Nacional, que pues estaban haciendo un procedimiento completamente válido allí en las instalaciones del Hotel Caribe en la ciudad de Cartagena. Aunque él ya ha dicho que ofrece sus más sinceras disculpas al país, a los empleados del hotel, a los huéspedes también y a la policía. De todas formas, sí, pues quisiéramos tener una mejor explicación de esto y saber además qué piensan los otros congresistas, sus colegas, si esta es una actitud que se debe rechazar completamente, incluso hasta pedirle la renuncia al señor Alex Flores, como ya se ha pedido por parte de otros sectores de la política colombiana, y pues que él reconozca que definitivamente esto fue un mal ejemplo. Mauricio, buenas tardes. Numeral es mal ejemplo. Sí, señor, es un mal ejemplo. Y recordemos, hace 10 años se protagonizó un caso similar, pues no estaba tan borracho, pero lo hizo un senador, Carlos Eduardo Merlano. Sí, señor. Que le, señor, le pararon, eso fue en Barranquilla, y le estaban pidiendo que se dejara hacer una prueba de alcoholemia. Él decía, no, yo soy un senador, obtuve 50.000 votos, no me hacen la prueba, ¿qué tal eso? Bueno, ese caso. Bueno, y es que ese recordemos que además fue infortunadamente famoso porque él se aplicó el usted no sabe quién soy yo. Exactamente, sí, señor. Exactamente. Pues sí, es que eso nos lleva, Paola, a una reflexión, que de hecho es aquello de lo que vamos a hablar en segundos con nuestros invitados. ¿El comportamiento de los congresistas debe o no debe ser ejemplar en Colombia? Bueno, en Colombia no, en términos generales. Pero ¿debe o no debe ser ejemplar? O al contrario, como alcanzó a indicar en la única entrevista que dio esta mañana Alex Flores a nuestros colegas de Blue, que él pues finalmente está para hacer leyes, está no para hacer leyes, dar ejemplo. No para dar ejemplo, correcto. Sí, Juan Pablo. ¿Hasta dónde? ¿Ah? Pues ese es el debate que queremos abrir, porque sí, definitivamente los congresistas, que también los llamamos los padres de la patria, están para dar ejemplo. Y además, no solamente para dar ejemplo, Juan Pablo, sino que es que ellos, tienen que recordar, están viviendo, o somos nosotros los colombianos los que les pagamos el sueldo, y no estamos, Juan Pablo, para gastar la plata en tener que pues asumir todas las cosas, el tema de la diversión de los congresistas y lo que ellos quieran hacer fuera de sus pues asuntos laborales. Ellos están en Cartagena en un evento. Mira, Juan Pablo, casi todo el Congreso está en este momento en la ciudad de Cartagena. Estaban sesionando incluso ayer y por eso ha sido tan difícil también que nos respondan en esta mañana los congresistas para saber qué opinan de esto, porque se la han pasado de evento en evento allá. Muy importante, sí, que vayan a las regiones, pero a trabajar, no hacer este tipo de shows. Bueno, pues vamos a saludar a congresistas, vamos a saludar en segundos al senador de la República, J.P. Hernández. Recordemos que él es senador de la Alianza Verde. Vamos a tener con él la perspectiva sobre si debe o no debe dar ejemplo un congresista. Vamos a tener otros invitados en segundos, pero antes yo quiero comenzar con el comunicado. El comunicado que hace pocos minutos fue presentado por el senador Alex Flores. Lo acaba de leer nuestra compañera Camila Conca. Y es un comunicado breve, dos parrafitos, por no decir que son apenas dos líneas. No sé si lo tiene usted ahí a la mano, Mauricio, para que nos lea rápidamente qué es lo que dice ese breve, brevísimo comunicado hecho por Alex Flores. Ahora, está bien el comunicado, pero después de los hechos, tal vez se requeriría
un mayor acto de contrición, particular con la Policía Nacional, ¿no? Porque fue muy agresivo. Que además lo van a denunciar, ¿no? La policía ya dijo que va a denunciarlo penalmente por injuria y calumnia, porque es que ayer les dijo de asesinos para abajo. A ver, Mauricio, ¿qué dice el comunicado? Ofrezco mis más sinceras disculpas al país, a los empleados y huéspedes del Hotel Caribe, a la Policía Nacional y a la ciudadanía por mi lamentable comportamiento en los hechos ocurridos el 2 de septiembre de 2022 en la ciudad de Cartagena. No hay nada que justifique mi comportamiento y por eso reitero mi disculpa. De nosotros se espera lo mejor. Reconozco que debemos ser ejemplo para una sociedad que requiere cambio, también de nuestra parte. Esto no volverá a ocurrir. Es lo que dice él. Numeral, es mal ejemplo. Dice arroba martor4191, numeral, es mal ejemplo. Dar o hacer leyes sin dar ejemplo. Dice también con este numeral, es mal ejemplo. Arroba Robert Romero E, numeral, es mal ejemplo ver que ya la dignidad ha perdido valor. Y dice arroba Gaviria Marlene, numeral, es mal ejemplo. Los niños y los borrachos siempre dicen la verdad. Queda claro la personalidad del indecente congresista. Senador J.P. Hernández, bienvenido a Sigue la W. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Los saludo, gracias por el espacio a usted y a los oyentes. Bueno, senador, yo arranco con la pregunta con la que estamos titulando este segmento. ¿El comportamiento de los congresistas debe ser ejemplar en todos los escenarios o solamente basta con que hagan un juicioso trabajo en el Congreso de la República? Yo le respondo con un ejemplo. Y no es lo mismo que una persona o un ciudadano conduzca una motocicleta a que le entreguen una tractomula para que lleve el control de la misma. Nosotros cuando asumimos nuestra posición como congresistas de la República tenemos una responsabilidad impresionante. Somos 108 senadores, voy a hablar solamente del Senado, sobre los cuales está la mirada de los colombianos. El destino de Colombia, el futuro, las consecuencias buenas y malas que asumen los colombianos nacen de allí, desde el Congreso. Entonces, como tal, nosotros tenemos que ser un buen ejemplo para Colombia y todo lo que hagamos, nuestras actuaciones, nuestras palabras, pues deben ser bien vistas por los colombianos que, como lo decían ustedes, pues son los que a la final nos están contratando, pagando y los que están recibiendo pues el resultado de lo que nosotros hacemos. No se me desconecte, senador. Yo quiero que recordemos cuál fue el episodio, recordemos el video infortunado que se conoció a mediados de esta mañana y que te dejó en evidencia el reprochable, muy reprochable comportamiento de un senador de la República. El nombre de ese senador, Alex Flores. Póngale cuidado, esto pasó esta madrugada sobre las 4, entre las 4 y las 5 de la mañana, en la puerta de uno de los más reconocidos hoteles de Cartagena, el Hotel Caribe. Según los derechos de los es que este señor está violando los derechos de los colombianos. Grave, porque el señor es senador, entonces uno tiene que venir y dejarse respetar a usted. No, señor. Se acostumbraron a violarle los derechos a los colombianos. Yo soy cartagenero. Entonces no seas tan sapo, cabrón. Quédate callado. Dale. ¿Ya? Aquí los cartageneros y personajes como ustedes se acostumbraron a faltarle el respeto a la gente. Ustedes irrespetuosos, violadores de derechos. Vamos. Nos vamos a quedar aquí para que Colombia sepa que policías como estos son unos irrespetuosos, unos violadores de derechos. Qué pena, mi amigo, pero hay que mostrarle a Colombia que aquí hay unos ladrones atracadores. Dale. Bueno, ese es apenas uno de los segmentos del video, porque luego viene otro, ¿no, Paola? En donde ya lo señala de asesino, habla de asesino a la hora de referirse a uno de los policías, que además estaba era tratando de hacer cumplir una normativa del hotel, y es que no pueden entrar personas con invitados si estos no están debidamente registrados.
Sí, señor Juan Pablo, estaba bastante alicorado el senador Alex Flores y el personal del hotel, de seguridad, los guardias y demás, tratando de controlarlo, entrándolo. Él mismo está grabando con su celular a los policías que están haciendo el procedimiento, y después de este video hay otro en donde, como usted lo dice, él empieza a insultar, a decirle a los policías, incluso hasta asesinos, y por eso es que la policía, les decíamos, ya ha dicho que le va a poner una denuncia por injuria y calumnia. Una denuncia penal. Nos escribe alguien: es mal ejemplo y el mejor combustible para crear sociedades anómicas una figura política de autoridad dando mal ejemplo. Óigame, senador JP, para una persona como su compañero, además Alex Flores, también senador de la República, ¿usted cree que más allá de ese corto comunicado debería haber algún tipo de sanción? Bueno, yo quiero hacer un análisis. Les voy a contar algo que pues, el país no sabe. Cuando empecé mi trabajo como senador, los primeros días, un policía en el Congreso, en la entrada, me confundió con alguien de la UNP, con un compañero de ellos, y me dio una patada, un puntazo en mi canilla, porque no me quise quitar de un lugar en el que yo estaba pues ahí recostado, no lo estaba obstaculizando, no lo estaba molestando, de hecho yo estaba callado mientras revisaban pues la camioneta que traía varias cosas para la oficina, cosas que yo había comprado, y este hombre pues me confundió, me dijo quítese, yo le dije pero no lo estoy obstaculizando, no va a quedar acá, entonces me dijo quítese que usted no es el presidente de la República, y me dio una patada. Cuando eso sucedió, pues llegó el mayor, hablamos, él terminó diciéndome que era que él no sabía que yo era senador, que era que me había confundido. Entonces yo le dije, hermano, es que esto no es si es la señora del aseo, si es el de logística, si es el senador, todos merecemos respeto. Entonces yo lo que veo es lo siguiente, yo invitaría al senador Alex Flores para que pues no generalice. El hecho de que, por ejemplo, este policía me haya golpeado a mí no quiere decir que la otra persona que me cuida a mí, que también es un policía, sea también grosero. El hecho de que de pronto él tenga un dolor porque un policía cometió en unas semanas anteriores unos asesinatos, quiere decir que todos son asesinos, y llamarlos asesinos, pues no me parece que sea correcto. Creo que la mejor solución para todo esto es que nosotros empecemos a dar un buen ejemplo y a no generalizar, para así poder ir creando como una cultura mejor. ¿Qué hice yo con este policía que me golpeó? Dejarle una enseñanza. Él me decía, por favor, que esto no lo sepa mi coronel, por favor, que esto no lo sepan los medios. Y yo le decía, pues lo que a mí más me interesa es que usted aprenda y dejarme una enseñanza de que usted no puede hacer esto con la gente, usted tiene que respetar y no atropellar a la gente, no importa si es senador o si es la señora que hace el aseo en el Congreso. Lo mismo yo le diría al senador Flores, por favor no generalizar porque no todos los policías son asesinos, o sea, de hecho no, la policía, nosotros tenemos que empezar también a ayudar a que tanto la imagen de los policías como la imagen pues de los congresistas empiece a cambiar. Sí. Entonces, ni él mando asesinos a los policías, ni tampoco dando mal ejemplo para que la gente siga pensando que es que los congresistas, pues todos somos iguales. Entonces, es como la enseñanza que yo veo. Bien. Ya, pues, el tema de pedirle la renuncia, pues no sé, me parece como que pues tampoco, pues yo lo llevaría hasta allá. Bueno, es el senador J.P. Hernández. Deme un instante porque quiero saludar al representante a la Cámara del Partido Conservador, Juan Carlos Wills. También se conecta a esta hora con nosotros en Sigue la W. Representante, buenas tardes, bienvenido. Juan Pablo, buenas tardes, cordial saludo a toda la gente que nos escucha en la W y a todos en la mesa de trabajo. Andrea, muy buenas tardes a todos. Bueno, representante, arranco con la misma pregunta que le hice al senador Hernández. ¿El comportamiento de los congresistas debe ser ejemplar? Por supuesto que sí. Yo creo que nosotros, desde que tomamos la decisión de ser candidatos y una vez electos, somos figuras públicas, de las cuales nuestro comportamiento tiene que ser ejemplar absolutamente, no solamente a nivel público, sino a nivel privado. Esto es que si hoy nosotros estamos haciendo actos como los que hizo el senador, evidentemente lo que obligan es hacerse a un lado. Yo creo que estas conductas no pueden ser permitidas por nadie, no solamente por congresistas, sino por cualquier funcionario público. Yo creo que hoy lo que tenemos que dar es ejemplo. La gente está pidiendo cambios. Quienes hacen parte del partido de gobierno del Pacto Histórico, que hablan del cambio, pues por supuesto que estos son los cambios que necesita el país. Darle buen ejemplo a los colombianos y por supuesto respetar como se debe respetar
al vigilante, como se debe respetar al policía, como se debe respetar a la señora de, o el señor de los servicios generales, a todo el mundo. Yo creo que aquí no hay distinción alguna. Yo escuchaba ahorita al senador JP, que recibió una patada por parte de un oficial, que, oye, por supuesto que también reprochable, y yo creo que todos estos actos como funcionarios y servidores públicos que somos, pues tienen que ser reprochados y por supuesto que tengan consecuencias. La sí. consecuencia ahorita es que el senador tiene que apartarse del cargo de senador y por supuesto evidenciar que lo que hizo y reconocer que lo que hizo estaba mal. No puede salir luego de haber hecho todo lo que hizo en la madrugada, horas después, a ratificar y decir que no, que él no se arrepiente absolutamente de nada, y ahora sí salir bajo un comunicado, excúseme la palabra, chimbo, a decir que no, que sí reconoce que lo que hizo estaba mal. Yo creo que hay que de verdad ser consecuentes. Hoy nosotros ostentamos unas credenciales en el Congreso de la República, y quien lo hizo ostenta una credencial en el Congreso de la República que debe ser respetada, y la forma de respetarla sí. es respetando a los demás. Cuando usted dice, representante, que se debe hacer a un lado o que se aparte, ¿es que renuncie de él o buscaría más bien un mecanismo para que se busque la renuncia si en caso, pues en caso de que él no decida renunciar y a futuro? ¿Qué medidas se deben tomar para que no se vuelvan a repetir ese tipo de actos con otros congresistas? Yo creo que tienen que haber sanciones disciplinarias ante estos hechos. Creo que debe haber una compulsarle copias ante la Comisión de Ética del Congreso, que la policía, además, que le reconozco la labor respetuosa que sí tuvo el funcionario de la policía y que lo hizo de manera, a mi parecer, supremamente caballerosidad, pues por supuesto que tiene que haber alguna consecuencia. Si el sí. señor no es capaz de aceptar que lo hizo supremamente mal, que lo que uno hace en público y en privado hoy como figuras públicas tenemos que evidenciarlo, por supuesto que tiene que haber alguna consecuencia disciplinaria si él no toma la decisión de hacerse un lado como senador. Esta pregunta se la quiero hacer a nuestros dos panelistas y yo voy a saludar también a otra representante de la Cámara que se une a Sigue la W, pero quiero comenzar con usted, senador J.P. Hernández. ¿Es la juventud un atenuante? Porque fíjese, Paola, que me llamó mucho la atención que él dijo, es que tengo 31 años y por eso estas cosas se dan. ¿Para usted es la juventud un atenuante y por ende se deben aceptar comportamientos de esto porque uno es muy joven? No, y me parece irresponsable, ni siquiera tenía conocimiento que haya dicho una vaina de esas, porque pues precisamente son los jóvenes los que vienen detrás de nosotros a seguir pues el futuro de nuestra nación, y cómo es que le vamos a dar ese ejemplo o ese mensaje de que venga, porque usted es joven, puede hacer lo que quiera. Yo tengo 30 años y pues no estoy ocasionando esos escándalos. Yo ya inicié diciéndole, no es lo mismo conducir una motocicleta que una tractomula. Si tú te subes a una tractomula, sabes que tienes una responsabilidad mayor. Entonces, si te gusta el trago, hermano, eres congresista, tienes que tener cuidado con eso, de que el trago no te vaya a llevar a cometer cosas como estas. Entonces, me parece triste que pues haya mencionado algo así, porque no, nosotros tenemos que ser un buen ejemplo para la juventud, porque pues son los que vienen detrás, son los futuros congresistas, los futuros gobernadores, los futuros presidentes, y que es esa vaina decirle que porque son muy jóvenes, entonces pues pueden hacer lo que quieran, no me parece. Mire usted lo que escribe Paola, se me fue, aquí está, mire. Escribe con este hashtag, numeral es mal ejemplo, arroba Juan C. Quint. Numeral es mal ejemplo tener congresistas que consideren normal este tipo de comportamiento. Si el pacto histórico es el cambio, es este momento prueba para que lo demuestren. Y Juan Pablo, mire que me llama. Es una papa caliente complicada, ¿no? Sí, y por eso le iba a decir que me llama mucho la atención también que veo muchos comentarios de personas que dicen pues que es un error de una persona que se pasó de tragos, que a todos nos ha pasado cuando estamos tomando. No. Pero no, porque. No. Primero porque estamos hablando de un congresista y como bien dijo la representante Katherine Jubinado, que ya la vamos a saludar. Ya la vamos a saludar. Un gran poder conlleva una gran responsabilidad y él tiene poder porque está en el Congreso. Es una persona que no solamente está legislando, sino que también tiene que dar ejemplo. Y pues, además, aquí estamos hablando de agresión a la institucionalidad, a la policía, que pues por ningún caso tenía que haber pasado así. Sí, por eso digo que es una papa caliente complicada la que le queda en manos del pacto histórico. Porque si quieren mostrar que ellos no están de acuerdo con este tipo de comportamientos, pues sí tiene que pasar algo.
más allá de una censura o más allá de un regaño que le puedan dar sus colegas. Representante a la Cámara, Catherine Jubinado, buenas tardes, bienvenida a Sigue la W. Muy buenas tardes, Juan Pablo, saludo a ti, a Paola y a toda la mesa, por supuesto, los oyentes. Nos están preguntando dónde está Andrea, ¿sabe qué? Mauricio, tengo que decir la verdad, Andrea está en un trancón. Sí. ¿Qué dónde está Andrea? No, Andrea está en un trancón, pero del teléfono, porque está aquí llamando. Ah, ya llegó, yo no lo había visto. La hora de producción. Pero igual Andrea hace un instante está en un trancón. Un trancón de llamadas porque estamos intentando, Juan Pablo, hablar con la mayor cantidad de congresistas para saber la opinión, porque es que esto de verdad es importante saber qué piensan, cuál es la postura de cada una de las personas que hace parte también del legislativo. Así es. Representante de la Alianza Verde, Catherine Jubinado, la misma pregunta que le he hecho a sus colegas, ya voy a ir con Juan Carlos Wills también. ¿El comportamiento de los congresistas debe ser ejemplar o puede haber un espacio para que en la intimidad, para que en medio de una fiesta, para que en la casa de pronto puedan existir desafueros cuando no están en medio de su labor legislativa, cuando no están haciendo goce o haciendo algún tipo de labor relacionada con su trabajo como congresistas? Bueno, Juan Pablo, yo lo que pienso es que desafortunadamente hay muchas caras nuevas que a veces quieren llegar a posiciones de poder bajo una concepción de adquirir poder y privilegios. Y no piensan que en la medida en la que ganen poder, visibilidad y, digamos, en la medida en la que su carrera política crece, la responsabilidad de mantener un comportamiento coherente tanto en lo público como en lo privado es absolutamente esencial. Aquí hay un Congreso que se renovó en un 61% y yo estoy convencida de que la gran mayoría de jóvenes nuevos que llegaron con un propósito central, y es devolverle la legitimidad y la dignidad a esta corporación que sabemos es una de las más impopulares entre las tres ramas del poder. Hace unos días veíamos en la última encuesta, creo que fue de Inbamer, que desde que se eligió el nuevo Congreso en marzo, la corporación ha subido 14 puntos en favorabilidad, porque la gente justamente lo que está esperando es eso, un Congreso nuevo, con gente responsable, con gente consciente de lo que significa su cargo, que están dispuestos a asumir los sacrificios personales. Aquí hay que decir una cosa, congresista no es un privilegio, ser congresista es una responsabilidad. ¿Por qué? Porque se asume una cantidad de sacrificios en lo personal, en lo familiar, en las relaciones afectivas. ¿Y por qué? Porque uno entiende que como servidor público y más como un congresista, uno se debe a la ciudadanía y quizás el primer deber es cívico y es el de dar ejemplo. ¿Y qué es dar ejemplo? Ser un ciudadano que actúa bajo la Constitución y la ley. Entonces, lo que vemos en el senador Alex Flores es al parecer una absoluta inconsciencia y desconexión entre los privilegios que él adquiere, pero al mismo tiempo la responsabilidad y los sacrificios que le impone su cargo. Entonces es muy desafortunado que él haya salido, digamos, a justificarse. Él hace unos minutos acaba de sacar un comunicado aceptando su error, diciendo que no, que él sí tiene que dar ejemplo, pero el daño ya está hecho. ¿Por qué? Porque ya la gente vio a un senador de la República en un espectáculo absolutamente bochornoso y lamentablemente esto no solo lo perjudica a él, esto perjudica a la corporación entera y a los demás congresistas que con la mejor intención, compromiso y trabajo, pues quieren cambiarle la cara a esa institución. Representante Catherine Jubinado, estos eventos generalmente se hacen fuera de la ciudad y se prestan para que se les esté dando licor a los congresistas, ya sean senadores, ya sean representantes. ¿Usted cree que se debe controlar en este tipo de reuniones el que se les dé algún tipo de licor para evitar quizás más adelante este tipo de hechos bochornosos? Dijo Roy Barreras, ley seca en los eventos. No, digamos, a mí eso me parece todavía más vergonzoso. Ya, que los congresistas no podamos tener una autorregulación en nuestro comportamiento y no podamos tener clara la conciencia de que cuando estamos en espacios públicos, así sea por fuera del Congreso, pero en cualquier caso en un Congreso en Cartagena, como era el caso, o en alguna situación de índole social, pues sigue siendo congresista y digamos, es imposible pensar en poner reglas tan como que entonces ley seca para los congresistas. No, aquí lo que tiene que haber es una madurez, aquí lo que tiene que haber es una conciencia y lo que tiene que haber
sentido del deber cívico que portamos los congresistas, de nuevo, adentro del Congreso y por fuera. Era que no podemos traer el debate entonces al infantilismo de que los congresistas entonces en una reunión no se pueden tomar, no sé, un trago social. Pues claro que pueden, y digamos, en todas las reuniones sociales, pues por lo general, digamos, se da una comida, un vino. Esta no es la discusión. La discusión es un congresista que no tiene, digamos, la autorregulación y control suficiente para saber que en un espacio de esos pues tiene que ser absolutamente comedido, que tiene que estar absolutamente autorregulado. Entonces, esto es lo que está pasando aquí con el señor Alex Flores, que también quiere decir, este no es el primer incidente cuestionable. Recordemos que el señor Flores le fue decretada la pérdida de investidura por el Tribunal de Antioquia por haber suscrito un contrato candidatizó al Consejo de Medellín. Él incurrió en una inhabilidad y lo condenaron. A él ya se le decretó la pérdida de investidura. Yo lamenté en su momento cuando el Pacto Histórico lo metió en su lista, porque eso no tenía ninguna presentación. Pero vean que ya después él ha tenido también otros incidentes. Lo vimos en una tarima, en un evento político allá en Medellín con el presidente Petro y la representante Susana Boreal, y veíamos cómo él, delante de las cámaras y delante de todo el mundo, casi que estaba sacando a la congresista Boreal a codazos en una actitud absolutamente machista. Él tiene también otros cuestionamientos, digamos, de su anterior pareja, y que son ya unos temas de su órbita íntima, pero que, digamos, ya se suman y generan un ruido en donde uno empieza a cuestionarse si este señor tiene la idoneidad y tiene la calidad que requiere una dignidad tan importante como la de ser congresista de la República. Mire usted, representante a la Cámara, le voy a leer dos comentarios que están llegando con el numeral es mal ejemplo. Dice @EduardoJiménezP, numeral es mal ejemplo no tomar acciones con el congresista. Cualquier empleado, por algo así, y más poniendo de por medio su cargo, sería despedido de inmediato. Este señor, a la final, es un empleado de todos. Escribe @EduardoJiménez. Y escribe también @ManFernández3, numerales mal ejemplo y una vergüenza. Si ellos no respetan a la autoridad, ¿qué podemos esperar del ciudadano del común? Yo quiero quedarme con esto y voy nuevamente con el representante de la Cámara Conservador, Juan Carlos Wills. Juan Pablo, dígame. Si me permite añadirle... Sí. Igual voy a volver con usted, representante, pero adelante, por favor. No, es simplemente anotar, para conocimiento de la opinión pública, que el Congreso tiene... Uy. Se fue. Comisión de Ética de Senado y la Comisión de Ética de la Cámara de Representantes. Ajá. Un estatuto de congresista. Aquí hay unas reglas de juego dentro de la Constitución, de manera que esto debería inmediatamente volverse una prioridad en la Comisión de Ética del Senado para que se tomen las acciones correspondientes. Que hay al lugar dentro del estatuto del congresista, y para lo cual la Comisión de Ética tenga competencia, entonces tienen que tomarse acciones dentro de la misma corporación. Bien, representante. Bueno, representante del Partido Conservador, Juan Carlos Wills, hablemos de esto último que estábamos leyendo, de cómo finalmente el ejemplo que da un congresista, o lo que se ve cuando un congresista en este caso, pues le falta el respeto a la autoridad, a un policía, lo que representa y lo que refleja hacia el ciudadano del común. Pero quiero llevar esto incluso un poco más allá. Usted es el que más tiempo lleva en el Congreso, pues en comparación con nuestros dos invitados, ya pronto vamos a ir con otro congresista, pero usted es el que más tiempo lleva en el Congreso. Y usted, pues, ha visto congresistas nuevos llegar, de repente muy jóvenes. ¿Usted sí siente o sí cree que esta llegada al Congreso y este, de repente, poderes extraordinarios o alcance extraordinario que puede tener el ser congresista, cambia a las personas? Juan Pablo, no, yo creo que en eso, de eso se trata, ¿no? Básicamente yo creo que hoy la actitud de este congresista, del senador Flores, pues también obedeció ya a tener la credencial. Yo creo que si no lo hubiera tenido, seguramente otro tratamiento habría tenido con las autoridades. Creo que ese maltrato se debió a la soberbia, y que pues obviamente mezclada con el trago, pues viene al irrespeto, y que además... Bien lo decía la doctora Catherine, que le mando un cordial saludo. Hombre, no solamente está la Comisión de Ética, yo creo que el partido Pacto Histórico, que está en la sintonía del cambio, lo primero que tiene que hacer es que en la veeduría del partido, que todos los partidos tenemos veeduría, tenemos un órgano disciplinario, debería proceder la investigación disciplinaria y la posterior expulsión del partido
de este senador. Yo creo que eso no lo puede tolerar el partido, que es el de gobierno, que está planteando el cambio y que está buscando que la gente tenga una imagen diferente del Congreso de la República. Yo creo que aquí no se trata de la edad. Aquí la edad no tiene nada que ver con la actitud de este parlamentario. Yo creo que eso es lo que tiene que entender bien Colombia entera, que el ejemplo que estamos dando nosotros, efectivamente, y lo dijeron, si esa es la actitud de una persona que hoy tiene una credencial en el Congreso, con la institucionalidad, con la fuerza pública, con la policía, con las autoridades que nosotros tenemos que, pues por supuesto, darles todo el respeto, pues imagínense cómo se sentirá la persona de a pie, del común, de la persona que no está hoy ostentando una credencial. Creo que eso es lo que tenemos que entender todos desde el Congreso de la República, pero sí insistir de verdad en que debe haber una acción justa por parte del partido Pacto Histórico. La veeduría de ese partido político tiene que abrir la investigación disciplinaria y proceder a la expulsión de este senador. Yo creo que bueno, no merece más. Pues, vamos, hoy lo que vamos. Necesitamos es que hayan reacciones contundentes y, por supuesto, sanciones disciplinarias a esta actitud. Vamos al Pacto Histórico. Está con nosotros la senadora Clara López Obregón, senadora de esa colectividad. Le damos la bienvenida a Sigue la W. Gracias por estar con nosotros. Y cuéntenos, senadora, desde su perspectiva, usted que es además una mujer curtida en la política y sí que ha visto, pero muchos casos de jóvenes que llegan a ocupar cargos muy elevados, ¿hasta dónde aquí debería caber una máxima sanción en contra del senador? No solamente porque atacó a la policía, ofendió a la policía, sino que en realidad, como dice nuestro numeral, es mal ejemplo lo que hizo en Cartagena. Buenas tardes. Actíveme el sonido, por favor, senadora. Perdóneme. Eso, adelante, muchas por favor. Gracias. No, es deplorable ver ese comportamiento en un colega, y pienso que la edad no es un hecho relevante. Sin lugar a dudas, no solamente es un mal ejemplo, sino que a mí me deja totalmente sorprendida, porque ese tipo de comportamientos, desde luego, como han dicho los colegas del Congreso, le da mala imagen a la institución, y en particular al partido al que pertenece el senador respectivo. Pero los veo muy inclementes, en el sentido de que yo no he visto en el estatuto de ningún partido que una borrachera mal manejada sea motivo de expulsión. No sé si fue Juan Wills, ¿cuántos quedarían? Yo creo que si se hubiese aplicado eso en el pasado, pues tendríamos una escasez de quórum en muchas corporaciones públicas del país. El manejo del alcohol ha sido un problema muy serio. Yo cuando fui alcaldesa, lo primero que hice fue decretar la prohibición de la venta del alcohol de las 11 de la noche hasta las 10 de la mañana en todas las tiendas de barrio, porque esa licencia con el alcohol, que es parte de la estructura patriarcal de nuestro país, pues estaba haciendo hoyos en la familia colombiana, en el orden público de la ciudad, y las riñas consecuentes eran deplorables, con heridos y muertes. Entonces, sin lugar a dudas, yo sí creo que esto de la autorregulación que propone la representante Jubinao es lo que está a la orden del día, con seguridad que va a recibir un fuerte llamado de atención el senador Alex Flores. Se dejó llevar por una bebeta de alcohol injustificada e injustificable, y claro que eso es lo que le permite soltar la boca con un representante de la ley, con un policía que yo debo defender. Sin lugar a dudas, uno no puede andar con ese tipo de sectarismo generalizando que todos los policías son iguales y que por tanto puede insultar a un agente de la ley sencillamente porque tiene la concepción que muchos compartimos del exceso del uso de la fuerza en la explosión social del año pasado. Sin lugar a dudas, un comportamiento deplorable, y yo coincido con Caterín Juvenal, eso es algo que tenemos que tomar con toda la seriedad del caso y buscar que desde luego la Comisión de Ética analice la situación y dentro del debido proceso imponga la sanción correspondiente.
Senadora, ya voy a saludar a la representante Susana Boreal, que también está con nosotros, pero senadora, es que ahí es donde yo pues estoy leyendo los trinos que llegan con el numeral es mal ejemplo, y usted no cree que ahí, si no hay una sanción dura por parte del partido, más allá de una de un llamado de atención, pero una sanción dura, no se da un mal ejemplo hacia la ciudadanía, y es que usted puede irrespetar a la autoridad, usted puede irrespetar al policía, usted puede acusar a cualquier persona de cualquier cosa más que bárbara, como puede ser de ser un homicida, y que no pasa nada, o sea, que le llama la atención y listo. O sea, ¿no es eso ser demasiado laxo hacia algo que, seamos honestos, senadora, no le hace bien a la sociedad? O sea, no está bien el usted no sabe quién soy yo, no está bien el que en medio de una borrachera se crea bien que entonces se puede insultar o atacar a un representante de la autoridad y del Estado, como lo es la policía. ¿Eso no es un mal ejemplo, convertir esto en un mero llamado de atención? Sin lugar a dudas, pero es que la amonestación es una sanción leve y la expulsión es una fuerte. Hay toda suerte de sanciones en el intermedio entre la menor y la mayor que se pueden aplicar, y seguramente eso es lo que se tendrá que dosificar. El mal ejemplo es dramático porque es doble mal ejemplo. No solo la borrachera, sino la ofensa a la autoridad, que es además reprensible desde el punto de vista del Código de Policía. Sin lugar a dudas, no, nadie está ni justificando ni diciendo que no se aplique sanción. Yo lo que sí digo es que cuando se trata de una persona del pacto histórico, todo el mundo, me imagino, siempre saldrá a exigir la máxima drasticidad. Y yo, pues, tengo mis años, tengo mi experiencia y también tengo ese sentimiento de que a la gente hay que darle la oportunidad de enmienda. Entonces, sin lugar a dudas, va a haber una sanción, pero yo no soy partidaria de la expulsión. 12:39, sigue la... Andrea, buenas tardes. Ay, buenas tardes. Veo. No, yo estaba ahí detrás hablando con los congresistas teléfono, que pusimos al aire. Yo metiéndole usted en un trancón. Bueno, pero estuvo en trancón, ¿o no? Un poquito de trancón, pero no, estábamos haciendo la producción de los congresistas que ustedes escucharon al aire porque queríamos conocer todas las opiniones, ¿no? Importante. El senador, atención, el senador y presidente de la Comisión de Ética, John Jairo Roldán, anuncia que se abre investigación de oficio contra el senador Alex Flores. La noticia acaba de salir. El senador John Jairo Roldán, presidente de la Comisión de Ética, anuncia investigación en contra de Alex Flores. Representante de la Cámara, Susana Boreal, también del Pacto Histórico. Bienvenida a Sigue la W. Buenas tardes. Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por invitarme. Bueno, representante, usted es muy joven. Usted, de nuestro panel, creo que junto con JP Hernández, es de las más jóvenes. ¿Para usted la juventud es una excusa ante lo que protagonizó el senador Alex Flores ayer en Cartagena? ¿O esta madrugada? Para nada. Yo creo que, por el contrario, los jóvenes generalmente somos muy disciplinados y muy comprometidos. Lo que se ha visto con todo lo que hemos hecho, yo personalmente no he parado de trabajar desde que llegué al Congreso. Yo creo que la edad no es una excusa para respetar, para el respeto. Creo que yo quisiera primero dejar en esto que el Pacto Histórico nos respalda este tipo de actos. Antes bien, nosotros debemos ser ejemplo porque queremos ser la representación verdadera del pueblo, queremos ser un agente de cambio en nuestro país. Si nosotros queremos, por ejemplo, que la policía y que las instituciones sean una policía más humana, esta seguridad humana de la que habla nuestro presidente Gustavo Petro, entonces tenemos que empezar también por el respeto a la institución. Y más como representante, respetar a la gente, respetar a la ciudadanía que nos eligió. Sí, representante Susana, yo quiero preguntarle por el caso específico, pues sabemos que usted ha dicho, bueno, ya quería dejar finalizado ese tema, pero es que es inevitable regresar a ese episodio en el que en la tarima, Alex Flores, cuando estaba con usted, uy, pues fue muy grosero, codazo. Porque le pega su codazo, y pues más allá de un tema personal, esto ya tiene que ver con un comportamiento que no ha estado bien y que merece una revisión y un llamado a atención mucho más directo, incluso dentro del Pacto Histórico, porque es que con lo que hizo con usted, más este episodio, pues muestra un grado de agresividad que no ha sido sancionado. Claro, bueno, pues
Sí, yo tendría que decir ahí que en la política me he encontrado que hay mucha violencia contra las mujeres, y no es solamente el caso del senador Alex Flores, sino también hay muchos machos, y creo que es muy importante que, como en su momento yo hice un llamado para que se creara un comité de ética, pues que se cree un comité de ética en el pacto histórico, que se creen rutas de género, o sea, que haya más garantías para el ejercicio de la política para las mujeres. Porque yo creo que sí, eso fue un hecho lamentable, sin embargo, ha habido muchísimos hechos por los que las mujeres a cada rato tenemos que estar siendo víctimas de esta violencia en contra nuestra, el irrespeto y la violencia en contra de ministras, el cómo se burlan de nosotras, o sea, tantas prácticas terribles que hay que empezar a erradicar. Yo creo que lo que hay que hacer es darle un codazo a esas prácticas machistas que existen en la política colombiana. A eso es a lo que tenemos que darle entonces un codazo en este momento. Así que también hacerle un llamado a todos los políticos, a todas las personas que hacen política, también a los periodistas y a la ciudadanía, de que empecemos a criticar y a criticar sobre todo las ideas, pero que nos respeten también a las mujeres. Yo le quiero decir es que nosotros tenemos que basar esta política de cambio en el respeto a todo el mundo. Los políticos, nosotros debemos respetar a la ciudadanía, respetar a las instituciones, y que todos podamos entonces ejercer ese respeto en el que se tiene que basar ese cambio cultural que tanto profesamos. Numeral es mal ejemplo, dice @Jerjes. Numeral es mal ejemplo estigmatizar, pero el senador Flores les dio de su propia medicina. La policía de Sincelejo estigmatizó, persiguió, fabricó pruebas, desapareció, cambió evidencia. El senador hizo algo no criminal. Y dice @LibranzasCol, es mal ejemplo lo que están haciendo los del pacto histórico, se nos convirtieron en gente de bien. Imagínense si esto hubiera sido hecho por un senador del uribismo. Numeral es mal ejemplo, Mauricio. Vamos a saludar a otro congresista, al congresista Ciro Ramírez, y bueno, yo quiero... Del Centro Democrático, sí. Quiero preguntar por el caso de un hombre que insultó a un policía en Chía y terminó siendo detenido. Aquí lo que vemos es un congresista insultando a un policía, pero terminó durmiendo en la habitación de su hotel. ¿Hay de pronto diferencia por el hecho de ser congresista, de su investidura, o debe ser tratado como todo ciudadano y quizás hubiera sido medido con el mismo rasero? Primero que todo, como ciudadanos, debemos dar ejemplo. Solamente como ciudadanos hay que dar ejemplo. Y cuando somos representantes de la sociedad, así sea en la corporación pública del concejal del municipio más lejano de Colombia, hay una responsabilidad aún mayor por ser servidor público. Yo pienso que hay una responsabilidad mayor. En este caso, pues creo que es reprochable este acto, porque como servidores públicos, no solamente por hablar de senadores, aún de concejal, de cualquier corporación pública, hasta un funcionario público, los que estamos en el sector público tenemos una responsabilidad aún mayor de dar ejemplo a la sociedad. Como padres de familia debemos dar ejemplo. Y creo que en este caso, pues, ya le corresponderá a las autoridades, pues, actuar según corresponda la ley y la Constitución. Ahora, senador, hablemos de cómo funciona la Comisión de Ética. Por lo que acabamos de señalar hace un instante, es que ya se anuncia que se abre investigación de oficio por este caso. ¿Usted nos puede explicar, senador Ciro, cómo funciona, cómo opera? Es igual como opera la Comisión de Acusaciones. Uh-huh. La Comisión de Ética es una comisión legal del Congreso de la República, donde hay congresistas según corresponde a los diferentes partidos políticos que la componen, donde se abre un proceso según las pruebas que dicte el congresista investigador. Se somete a la comisión el caso para su debido proceso, su debida defensa. Y la Comisión Legal de Ética, pues, actuará y procederá a dar una respuesta según el caso. Pues muchas gracias, senador Ciro Ramírez. Y volvemos al pacto histórico, Juan Pablo, porque nos acompaña hasta ahora también la senadora de esa colectividad, Isabel Zuleta.
Senadora, importante escuchar las voces del partido del que también hace parte el señor Alex Flores. ¿Usted qué opina sobre lo que pasó y sobre todo sobre lo que él dice que está para legislar, para hacer leyes y no para dar ejemplo? No, definitivamente. Bueno, un saludo muy especial. Qué pena con ustedes. Estoy en un vehículo, por eso me veo en movimiento. Tranquila. Entonces, por si se llega también a cortar. Lamentable lo que acaba de suceder. Definitivamente no representan estas actuaciones a nuestra bancada. Nosotros hemos tenido un mes largo, intenso en aprendizaje, intenso en la necesidad de comprender la dinámica legislativa como bancada por venir de tan distintos sectores, pues representamos también la diversidad de lo que es Colombia, pero definitivamente no, este comportamiento no solo no representa la bancada, sí somos actores de ejemplo, sí somos actores como cualquier líder social y comunitario, de eso yo me siento muy orgullosa, somos ejemplo para las comunidades que representamos, para los departamentos que representamos, para el país, en el caso de los senadores que representamos y quienes fueron nuestros electores. Por lo tanto, sí somos actores de ejemplo. Cuidar nuestro comportamiento como actores públicos debe ser una de nuestras prioridades. Y si bien nos equivocamos, porque todos nos equivocamos, tenemos la necesidad de, entonces de corregir, de asumir esos errores y corregir el comportamiento. Sí, senadora Isabel Zuleta, yo quiero preguntarle entonces cómo tratar el tema dentro del pacto histórico, porque es que yo insisto con el episodio de Susana Boreal en aquella tarima, porque eso fue en campaña. Incluso algunas feministas dentro del pacto histórico, como Susana Tufano, Sara Tufano, ajá, Juanita, bueno, otras personas dentro del pacto histórico dijeron, no, es que eso no se puede dejar pasar solamente porque Alex Flores tenga importantes votos en el departamento de Antioquia, y esto raya también en la agresividad y en lo que es el maltrato a la mujer en ese momento, y en este caso pues con una agresividad con la fuerza pública. ¿Usted qué le propondría al partido, al pacto histórico? ¿Hasta dónde llegar entonces? ¿Una suspensión, un llamado a atención? ¿Qué podría ser ejemplarizante? Bueno, yo creo que es muy importante también que se entienda que el pacto histórico es una coalición, que hay unas dinámicas al interior de los partidos, una comisión de ética al interior de cada uno de los partidos, además de lo que estaba hablando, de lo que se estaba hablando ahorita de la Comisión de Ética del Congreso de la República, porque también al interior de cada uno de los partidos hay unas dinámicas propias, en este caso de la Colombia Humana, y también de la coalición. Entonces también es importante diferenciar la coalición del partido. Y la ley de bancadas y lo que nosotros debemos acogernos también en una dinámica de responderle a nuestro electorado como bancada, pero también como partido político, exige que nosotros como Partido de Colombia Humana, pues revisemos el tema, revisemos a profundidad. Somos el partido más nuevo, somos un partido que apenas está en construcción. El senador Alex Flores hace parte de nuestro partido, hace parte del partido del que yo soy parte, y también la congresista Susana Boreal. Entonces, pues la propuesta es que no sea solo un asunto del Congreso, sino también del partido y de la bancada del Pacto Histórico. Ustedes recordarán algunos otros casos que se abordaron dentro de la dinámica interpartidista de la coalición. Es un poco más complejo, es un poco más difícil, pero es necesario aclarar las reglas al interior del partido con este tipo de comportamientos, porque es una construcción que debe ser de todos, y acogernos a esas reglas es muy importante. Mi propuesta, y como lo dije en ese momento cuando sucedió este episodio tan lamentable en Medellín, es primero que se tenga en cuenta a la víctima. La prioridad de la perspectiva de la víctima, la prioridad incluso si desea o no hacer público este tipo de violencias, si desea o no exponerse a las redes sociales, a la presión mediática, para que no entremos en la revictimización. Para los defensores de derechos humanos eso es sumamente importante. En este caso en concreto, pues decirle y también ofrecerle disculpas en nombre de mi colectividad, del partido al cual represento, al policía. Esto no debió pasar, y estos son unas excusas que
como colectividad nosotros le tenemos que brindar al país, porque no puede ser un comportamiento individual. Nosotros nos debemos a un colectivo, nos debemos a una disciplina de partido y nos debemos a que ese colectivo es el que también debe responder por las actuaciones de cada uno de sus integrantes. Senadora Isabel Zuleta, muchas gracias por estar con nosotros en Sigue la W. Que estén muy bien, muchas gracias. Vamos a hacer una pausa muy breve. Agradezco al representante Juan Carlos Wills, al senador J.P. Hernández, a la representante Catherine Jubinao, al senador Ciro Ramírez, a la senadora Clara López Obregón, a la senadora Isabel Zuleta, a la representante a la Cámara Susana Boreal. Creo que no se me olvidó ninguno, ¿no, Andrea? No. Todos. Pues obviamente insistimos con el senador Alex Flores, pero no quiere pronunciarse más al respecto. Sí, a todos les agradecemos por haber estado con nosotros en Sigue la W. Vamos a hacer una pausa, volvemos en segundos y también les vamos a contar que en instantes estaremos yéndonos hacia... nos vamos a ir hacia Cartagena, seguiremos en la ciudad porque la policía anuncia denuncia penal contra el senador Alex Flores y volveremos con los casos de secuestro y extorsión. Mejor dicho, no se desconecten, Sigue la W, ya volvemos.